Buenas tardes a todos y a todas. Si me ayudan a proyectar la primera diapositiva. Bueno, segunda. Para entender el significado de transformación social y ecológica, pues hablamos de ese cambio en el actuar de la sociedad, pero nosotros lo enfocamos a ciertas áreas que tendríamos que como sociedad dar una redirección para hablar de una verdadera transformación social y ecológica. Primero sería el cumplimiento de derechos, o sea, específicamente esos de tercera generación que tengan que ver con el acceso a un medio ambiente sano, a la consulta libre e informada. Segundo, un cambio en los medios de producción. Nosotros estamos orientando un poco más este tema a la parte de producción, economía, industrialización. Entonces, por ahí vamos a dar un dando. El tercero serían cambios en los patrones de consumo de la sociedad, de nosotros. Un cambio en la economía. Atrás, por favor. En la economía, una transformación cultural y relaciones sociales y con la naturaleza. Entonces hablamos de que necesitamos un contacto un poco más cercano, armonioso y quizás hasta ancestral entre nosotros como humanos y la naturaleza. Pasamos al siguiente. Entonces, si se puede cambiar realmente este modelo en Honduras es una de las preguntas más difíciles que he escuchado, porque básicamente sería un sí, pero comprender todo lo que implica realmente es un cuestionamiento muy, muy interesante. Entonces, coincidimos para ir introduciendo de que sí, pero que existen algunos desafíos que no podemos obviar. Uno es que hay una lucha de modelos. Habría que estaríamos enfrentándonos a un monstruo ya implantado frente a un novato que quiere hacer esa transformación. Entonces, definitivamente habrá un choque. A nivel de país, pues tenemos unas políticas públicas que refuerzan modelos nocivos, políticas extractivistas, si vemos el tema de las sedes. Entonces, a pesar de que hay esos incentivos o esa iniciativa de la sociedad civil, vemos que las políticas gubernamentales están contra. A estos intereses de mi cultura y cultura de... Hola, perdón. Ahora. Adelante. Ahora sí, Cristian, sí. Perdón, sí. Una globalización y cultura de consumo, que es decir, ok, a nivel internacional estamos frente a tendencias, ¿no? De tema de tecnología, en tema de ropa, en tema de educación, todo lo que es vanguardia. Entonces, esto se ha impregnado y nos ha construido una cultura de consumo en todas las aristas que podemos apreciar. También hay otro desafío que es el desapego a, hay desapego a lo inorgánico, perdón. Y ese sería el otro apego al orgánico, que porque estamos tendiendo a más una cultura de descarte y a algo sin importar cuál fue el modo de producción. Entonces hablamos de que ese desafío, aunque es más representa un costo económico mayor, pero a costo de vida es un poco más barato lo orgánico. Entonces también algo que no podemos negar es el cambio climático, pues, o sea, este modelo o este nuevo modelo tiene que moldearse a las nuevas realidades en temas medioambientales que estamos viviendo, que no podemos obviar. Entonces avanzamos, por favor. Ahora, ¿cuándo? O sea, ya hablamos de que sí se puede y que hay un montón de desafíos, pero ¿cuándo y cómo? Bien, este es bastante complejo igual, pues coincidimos de que con estos patrones o con la actual política de repente nos pueda llevar siglos implantar un nuevo modelo. Sin embargo, si se dan estos cambios o estas propuestas de las que nosotros hablamos, consideramos que en un par de décadas podríamos tener un sistema implantado que sea un poco más funcional. Entonces, pero ahora, ¿cómo lo haríamos? Primero, tendríamos que lograr una protección y defensa de los recursos naturales
para generar iniciativas económicas de carácter social. Y hablo de esto, que Honduras sí, es sumamente diverso y tenemos alrededor de 6 creo, tipos de bosques, entonces la producción difiere en cada zona. Entonces, hablo de una identificación, una protección y defensa de estos recursos naturales para que de manera local podamos generar productos de consumo nacional que puedan satisfacer nuestra demanda interna e incluso algo externo, pero de acuerdo a las condiciones y a las características de cada zona en especial. Hablamos de una creación de una política educativa de formación ambiental obligatoria que no tenemos a nivel educativo formal actualmente. Entonces, hablo de tema de educación ambiental, incorporarla nuevamente a la currícula básica. Entonces, también creación de economías de escala locales con base de organización social de pequeños productores. Me voy a explicar esta parte. Okay. Michael Porter nos habla de economías de escala que consiste en una zona donde se produce, donde varias personas producen un mismo bien, poder crear uno solo que pueda ser competitivo y logre ir reduciendo costos. Entonces, eso es desde el tema, eso es un enfoque meramente capitalista, pero asumiendo esa esencia y convirtiéndolo en algo un poco más colectivo, yo hablo de esto. Ok, tenemos zonas que son altamente productoras de algún producto o alguna fruta, banano, por ejemplo. Entonces, de ver cómo organizar a estos pequeños productores en un espacio de convergencia que pueda servir para trabajar temas de innovación y cómo aquellas buenas prácticas en cada uno de ellos puedan ir aportando para que de manera colectiva puedan ir creciendo y conformando una fuerza un poco más resistente tanto a los cambios económicos, tanto a los cambios medioambientales, y es una especie de empresa a gran escala con muchos pequeños socios que al final las utilidades y al final todas las riquezas se ven distribuidas de manera colectiva y no aprovechado entre una familia, entre un dueño o un representante. Entonces, hablamos de eliminación también de prácticas y acciones económicas que generan riesgos permanentes en la salud, como la minería, algunos agroquímicos de color especialmente rojo, ¿no? Entonces, todas esas partes que al final que dejan un daño permanente en la salud. Aprovechamiento de nuestros recursos naturales para convertirnos en un museo natural sin invadir la privacidad de las culturas originarias. Entonces, tenemos unas riquezas naturales muy, muy importantes que generan muchísimo atractivo. Entonces, el tema de potenciar el turismo a través de prácticas que no sean invasivas, que no vulneren a los grupos originarios y que tampoco nos convierta a nosotros y a nosotras y a nosotres, y en especial a los grupos vulnerables, en piezas de museo que las personas puedan llegar a tomarse fotografías porque somos extraños o extrañas o extrañas, sino hablando meramente de los recursos naturales. Siguiente, por favor. Hablo también de proponemos una reconfiguración cultural y una redirección hacia el uso sostenible y no del consumo desmedido. Entonces, reforzando el tema cultural que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces, ocupamos cambiar todos estos patrones culturales, especialmente el de consumo, para hacerlo de una manera sostenible, sensible y consciente, y no al consumo desmedido que tenemos en la actualidad. El querer el celular de tendencia, la ropa de tendencia, la comida de tendencia. Otro es desapego de tendencias globales y coloniales, que hablamos un poco de eso. Educación formal que nos haga emigrar hacia una economía del conocimiento que ella misma genere iniciativas económicas eco-innovadoras. El tema de potenciar la educación, pues en todos sus sentidos, vemos una desprotección del actual gobierno y eso pues también limita emigrar a esa economía del conocimiento o a iniciar a producir a base de ideas nuevas, modernas, que puedan hacerle frente a este modelo extractivista. También proponemos una adaptación a las nuevas realidades ambientales y crear resiliencia. Creo que es fácilmente entendible.
Y sin olvidar el tema social, para no dejarlo solamente en la parte productiva y económica, creo que es sumamente importante para hablar de lograr una transformación social y ecológica, la inclusión social y ambiental, vernos a todos y todas y todes como partes fundamentales y esenciales de la vida misma, naturaleza, seres humanos, animales, etc. Y gracias y feliz mes del orgullo.